¿Aquí no hay sueño? ¿Están cansaditos? ¿No tienen que trabajar mañana? Les agradezco mucho, infinitamente, casi 25 años en este negocio. Gracias a todos ustedes, de corazón. Quiero hacer una pregunta y quiero que por favor sean honestos conmigo. Por favor. Aquí arriba no se entiende nada. Solo escucho. ¡Romeo! Escuchen la pregunta. Oigan la pregunta. ¿Cuántos fanáticos aquí presentes esta noche empezaron a ser admiradores desde Fórmula Volumen 1 para acá? ¿Cuántos se convirtieron en romeístas desde Fórmula Volumen 2? ¿Cuántos llevan más de 20 años? Hoy lo vamos a hacer. Yo quiero que ustedes me hagan peticiones. Quiero complacer unas 5 o 6 personas. Pero escuchen, por favor. Quiero que me pidan una canción que ustedes entiendan que yo no iba a cantar esta noche. Sean creativos, sean creativos. Yo no iba a cantar esa canción, no iba a cantar. Vamos a ver. Tengo mucho que no canto esa canción, dice. Mis noches no tienen luz, son oscuras y amargas. Y en esta historia que narro, la princesa se marcha, porque la mía hoy no es mía y quizás por tan creído y sentirme superman, indestructible y inmune a llorar. Mi abuelo vio en Titanic quien sufre en el mar, y su nieto no es de hierro ni mortal. Un soberbio retiro, sin su amor ya yo no puedo continuar. Ahora entiendo que amor no tiene precio. Si quisiera no la puedo borrar. En el suelo abatido, se alejó y ya no quiere regresar. Me dejó con otra vez en el bolsillo. Estar contigo, pero le despido. Gracias, Guadalajara. El corazón. Indiscutiblemente aquí hay romeístas esta noche, indiscutiblemente. Lo que quiero saber es si hay aventureros esta noche. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Bien. Okay. Yo no iba a cantar esa canción esta noche, pero lo voy a hacer por ti. Vamos a ver. Ese de diciembre del año 80 a las 3:24. Nació un niño blanco con ojos azules, cabello castaño. La madre con mucho orgullo, después de tanto tiempo, al fin sonríe de emoción. Lloraba inquietamente, la enfermera pregunta, ¿cuál es la razón? Pues el padre con solo 6 meses de aquel embarazo, los abandonó. No dejó ni motivos ni huellas, una mañanita. Y la madre rodilla ese día, porque no brindando. Una petición, buena petición. ¡Vamos! Quiero que me reten esta noche.
¿Esta noche alcohol algunos? ¿Eh? Qué bueno. Si van a conducir, por favor, si van a conducir, no quiero que tomen nada que no sea agua o jugo. Pero si no van a conducir, una buena mezcla es mi música con el alcohol. Moderadamente, responsablemente. Te voy a dedicar esta canción, mi amor. ¿Será esto un sueño que te perdí en verdad? Cuanto quisiera cerrar mis ojos y empezar de nuevo.
posible de olvidar aquel romance apasionado. ¿Será posible nunca decirte que por fin no te amo? Lo dudo mucho, mi amor, es como ver un pez del mar de volar. Y aunque te deje de amar, es imposible que te pueda olvidar. Si me enseñaste a querer, también enséñame a olvidar. Es todo lo que siento. ¿Por qué? Porque eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero. Ay, ¿quién sanará este dolor que me dejaste en mi interior? ¿Quién inventó el amor de Dios, dar instrucciones de vida? Ahí arriba escuchan bien. Ahí arriba escuchan. Ahí atrás escuchan. Llevo en mis venas la malla de tus besos, de fruto de este amor. Y al fin de la aduana tú saliste la hora. Hoy por ti yo estoy sufriendo. Y aprendí a amar estando a tu lado. Me enseñaste a querer, me hiciste un daño. Fuiste mi profesor en el amor y en tus clases de amor. No me enseñaste lo malo. Si me enseñaste a querer, también enséñame a olvidar. Porque eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero. Él te va a sumar, duermes con dudas. Pero ves que la costumbre no es lo que aparenta ser. Es tan sincero, contrario a mis defectos, pero sigo siendo el malo. Yeah.
¡Venga! Mira dónde eres de amor, bonita la ilusión, te quito cada instante. Yo sé que yo fallé, pero por un tipo de actitud, mi vida es recuperante. Ella sentía amor, o poca salvación, y también me rechazas. ¿Cómo dice? Conmigo no podrás, que conozco de más, tú todavía me amas. ¡Ayúdame a cantar! ¿Dónde están los hombres de esperanza? ¡Las mujeres! ¡Uf, mi aplaudia! Se dividen en dos equipos, en dos equipos, con el objetivo de saber qué lado de la arena o el estadio tiene más euforia, tiene más energía, tiene más fuerza. Y como los números no mienten, tenemos un medidor para saber qué lado es el que manda. ¿Cuál es el lado que verdaderamente tiene más fuerza? Empezamos con este equipo. Ellos aseguran que el lado superior esta noche es este lado. Técnico y un descuento también. Vamos a intentar eso de nuevo. ¡Este lado! Ellos difieren, ellos dicen que el lado que manda esta noche es este lado. Señor, si cometemos un delito, es un delito.
corazoncito está loco por tu amor. Prende dos velitas y te escribe una canción. Es un poco necio y se llena de complejos. No soy un dueño, mira mi imaginación. Lo mucho que te quiero. Que tu vida es mi vida, que me vas a imaginar.